Nuevo escándalo en la UNGRD. Albergue en Nariño para atender eventual emergencia por volcán Galeras tiene atrasos injustificables. La denuncia la hizo Carlos Carrillo, director de la entidad. Dice que ya se giraron más de 6 mil millones de pesos y la obra debió haberse entregado en enero. Hoy solo hay niebla y helechos, dice. No paran los escándalos en la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD. Después de las denuncias por los carrotanques de agua para La Guajira, la mayoría de los cuales se encuentran estacionados y no han podido poner en servicio el suministro del vital líquido, así como los contratos en Córdoba por las ollas comunitarias, ahora se suma una nueva acusación. Se trata de una obra en el municipio de La Florida, Nariño, para la construcción de albergues para una eventual emergencia con el volcán Galeras, que, según Carlos Carrillo, director de la UNGRD, presentan retrasos injustificables. Estamos en el municipio de La Florida, Nariño, y esto que ven en medio de la niebla debería ser un albergue para más de 300 personas, que ya debería estar construido y debió haberse entregado en enero de este año, y hasta ahora no hay prácticamente nada, dijo Carrillo en un video en X. Se mostró sorprendido por la situación. En las imágenes en medio de la niebla y al atardecer, se ve la construcción de unas bases, pero ninguna obra finalizada y con un atraso significativo. Ni siquiera hay un celador cuidando el predio, y me voy sumamente preocupado. Ya se le entregó un anticipo de miles de millones de pesos al contratista, alrededor de 6 mil millones. Y esta es la hora que no se ve ningún avance, agregó Carrillo. Anunció que el próximo lunes 1 de abril revisará junto con el equipo jurídico de la UNGRD la situación de este contrato y advirtió que analizarán la posibilidad de declarar un incumplimiento en la ejecución de este contrato. Este albergue deberá estar listo en caso de una emergencia con el volcán Galeras y de momento no hay absolutamente nada, insistió Carrillo.